señores periodistas de nuestro país y de todos los países hermanos de América y de otros países del mundo. Yo debo informarles a ustedes y el general presentarse no va a tomar contacto en el día de hoy con ustedes por las razones que no le ha sido posible tomar contacto con su pueblo. Esa es la razón principalísima. Les pide perdón. Compañeros, les ruego que contribuyan a este momento al país. A todos que tengamos primero por el país el profundo respeto y por sus habitantes que todos tenemos la obligación de tener. Doctor, buenas noches. Segundo, deseo dejar bien en claro, el general Perón, a quien yo tengo el honor de representar todavía, desea hacer llegar al periodismo argentino e internacional, que en el día de hoy no va a tomar contacto con ustedes por razones que todavía no ha podido tomar contacto con su pueblo. Lo hará con todos ustedes, con el mayor de los gustos, cuando cumpla su objetivo principalísimo de haber llegado a suelo patrio después de 18 años de exilio a disposición de su pueblo para contribuir a la reconstrucción nacional. Doctor Cámpora, no va a tomar una sola pregunta, doctor Cámpora, una sola pregunta. Doctor, ¿se entrevistará Juan Domingo Perón con el presidente Lanusse? No tengo una palabra más, señores periodistas, que agregarles más. ¿Qué actividad va a desarrollar esta tarde, general Perón? Perón, hay dos se encuentra detenido. Ya nos hemos enterado y hemos formulado esta inquietud a nivel del comandante de esta área del país, a quien me ha prometido en estos momentos tomar comunicación para saber primero si es cierto y para actuar de inmediato. ¿Cuál va a ser la actividad de la actividad de Juan Domingo Perón esta tarde? En estos momentos se dispone a descansar y allá, como a las 17 horas 30, va a presidir una reunión del Frente Cívico de Liberación Nacional. Doctor Cámpora, ¿va a tomar contacto con el presidente Lanusse, Juan Domingo Perón? Es la única actividad que en el día de hoy el general Perón va a realizar después de haber tenido la inmensa satisfacción de haber tocado suelo patrio. ¿Lo está previendo ahora? ¿Lo está previsto que venga hoy al Ministerio de Seguridad Internacional? ¿Lo está previsto, señor Maidana? ¿Se va a quedar en el Ministerio Internacional de Seguridad, doctor Cámpora? Va a quedar hasta que le sea posible, no sé a qué hora será, dirigirse a su residencia, que le compraran su oportunidad el pueblo de la República. ¿Cuándo será eso? Doctor Cámpora, no le podría precisar la hora, pero hoy podría ser. ¿Hoy podría ser? Bueno, si lo podemos hacer allá por las primeras horas de la mañana del día doctor próximo, el general Perón se dirigirá a su casa. Favor, si no, se quedará en el país. No tengo ninguna información, a pesar de que sigo recién acompañándolo al general Perón desde Roma. Hemos hecho un viaje espléndido. No le puedo dar ninguna información, pienso que sí, por cuanto el general Perón, llegando a su patria, es un hecho trascendente y profundamente patriótico. Muchas gracias.